Estamos de nuevo en nuestro canal Frecuencia 7 con nuestro programa Aconcagua sin anestesia. Como ustedes saben, ese es el nombre, aunque parezca un poco jocoso, es porque realmente hablamos los temas directamente, sin tapujos y con lo que le interesa a la gente, la verdad. Eso por sobre todas las cosas. En esta oportunidad nos acompaña una persona a quien yo quiero mucho, una amiga, a quien la conozco hace bastantes años. Ya hemos trabajado por Aconcagua, de la mano, unidos, junto con todas las personas que siempre la han apoyado. Es nuestra senadora Lili Pérez. Quiero agradecerle, punto uno, que haya hecho un alto en su agenda, siempre excesivamente, diría yo, copada, para acompañarnos en nuestro programa, así como lo han hecho muchas otras autoridades, pero ella tiene un plus, digamos. Tiene 26 comunas que atender, aparte de todos los problemas país en que está constantemente, digamos, haciendo su apoyo. Así que muchas gracias, Lili, por tu compañía y por hacer un tiempo para estar con nosotros. Gracias, Rodolfo. Yo estoy encantada de compartir contigo esta mesa en este día hermoso con que Dios nos ha privilegiado, aunque corre un poquito de viento frío, pero aquí con este tecito, aquí en el Club San Felipe, estamos bien. Muy contenta de acompañarte y vamos a los temas. Vamos al grano, porque hay una infinidad de temas, se nos va a hacer corto el tiempo, pero... Así es. Bueno, yo primero que todo quiero tocar el tema que está en el tapete. Yo te voy a dar una infidencia. Hay una persona que fue asesinada hace algunos días atrás, embarazada, Tamara, que todo el mundo lo sabe, que fue un femicidio, yo diría con un grado de agresividad y de intensidad mayor que el promedio que habitualmente tenemos. Es el femicidio número 31, ya llevamos 32 en nuestro país. Tú, Lili, has tenido un rol importante, digamos, en el aumento de las penas para este tipo de delitos, que hasta hace algunos meses atrás y en otros gobiernos no era realmente tomado en cuenta, independiente que había más de 60 femicidios muchas veces en nuestro país. Y no queremos ser un Honduras, una Guatemala, donde hay más de 1,000 mujeres asesinadas todos los años. Como mujer, como persona también representante de nosotros, ¿qué has sentido tú cuando supiste la noticia de que había una niña embarazada que fue asesinada de esta manera? Rodolfo, a mí me ha dolido mucho. Esto es algo que tú y yo hemos conversado durante muchos años. Ayer precisamente acompañé a Juan Carlos, su padre, junto a María de los Ángeles de la Paz, que es nuestra nueva directora del CERNAM en la región de Valparaíso, junto a su familia. La gobernadora Patricia Bofa también nos acompañó. Fuimos a la Fiscalía a poner una querella que puso el CERNAM, nuestra directora jurídica, porque es importante dar señales de apoyo justamente a una familia que ha sido tan terriblemente impactada. Como bien tú lo dices, Rodolfo, yo sé que además tú conocías a Tamara. Tamara, una niña muy joven, y este es un homicidio doble. Ella y su hijo. Aquí hay dos crímenes, porque ella estaba en su octavo mes de gestación. Es muy terrible, porque aquí hubo amenazas previas a través incluso de una página Facebook el día anterior. Yo admiro la fortaleza de su familia, de su padre Juan Carlos, y creo que lo que más él me dijo ayer, junto con darme las gracias, es que él quería que este caso obviamente no quedara en la impunidad. Y no solamente no quedar en la impunidad, sino que sea ejemplificador con respecto a otros casos. Tú sabes, Rodolfo, y esto lo conversamos tantas veces durante tu gobernación, que en el Valle de la Aconcagua hemos tenido particularmente muchos casos de femicidio. Cuando yo era candidata al Senado, siendo diputada, yo siempre dije que una de las razones por las cuales quería ser senadora era porque en el Senado de la República habían bajado las penas para no aplicar las máximas sanciones al delito de femicidio. Y el femicidio consiste en el asesinato de una mujer en manos de un hombre que alguna vez le dijo que la amaba. Esto también corre, obviamente, las reglas para todos, sin discriminación. También hay casos de hombres
que mueren asesinados en manos de sus mujeres, esposas o parejas. Pero la regla general es que han sido mujeres las víctimas. Y recuerdo que lo hablamos muchas veces contigo, Rodolfo. A mí me daba mucha rabia, y esa es la verdad, sin anestesia, mucha rabia, que en el Senado se había limitado a un homicidio de calificación simple. Cuando yo ingresé al Senado, este tema lo hablé con la ministra del CERNAM, la nueva ministra, y con el presidente Piñera. Les dije que el gobierno tenía que hacer una indicación sustitutiva. Yo pedí ingresar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para este proyecto en particular de femicidio. Logramos ingresar la indicación, la votamos. A mí me tocó defender esta indicación del gobierno, votarla a favor y con eso apoyar, arrastrar una votación favorable. Y la dimos vuelta, una decisión que a mi juicio era una decisión equivocada del Senado durante el año 2009. Así que sacamos adelante esta ley, fue promulgada a fines del año 2010. Tenemos una ley de femicidio que consiste en que se establece, ¿cierto, Rodolfo?, la pena máxima, la sanción máxima, que es de calificación de homicidio calificado sin ninguna posibilidad de resarcir ninguna buena conducta anterior o irreprochable conducta anterior, es decir, máxima sanción y máximo pena de cárcel. Bueno, yo pienso que eso es súper importante porque nos deja a la par con países desarrollados, a la cabeza de muchos países latinoamericanos, por supuesto. Hay un tema que a mí me preocupa, para redondear este y a lo mejor pasar a otros temas más, que es el punto que hay siempre un análisis, un anuncio de este proceso antes de que suceda, obviamente. Esto no es de un día para otro. Es raro el caso de femicidio que el hombre o la mujer en forma violenta ataca a su pareja y la asesina sin tener antecedentes previos. Me preocupa un poco que esto viene muchas veces desde el pololeo. Cuando uno analiza de repente en muchos ámbitos, en la consulta, en el hospital, y conversa con niñas que están pololeando con sus parejas, son agredidas desde ese momento. Yo pienso que también la tipificación del delito, no sé cómo llamarlo, yo no soy abogado, pero tiene que ser evidentemente también sancionado el proceso previo para que esto no se produzca. También ¿no lo cierto? Incluimos. Eso es porque muy importante. Efectivamente esto tampoco estaba, Rodolfo, lo que tú dices. Hoy día las relaciones de las personas obviamente son distintas a las relaciones de años atrás. Y esto efectivamente, como bien tú lo señalas, Rodolfo, y tú además con tu expertise como médico y en el ámbito relacionado directamente con la vida de las mujeres, tú conoces muchos casos, de además de confidencias que te hacen, de mujeres que durante su relación de pololeo, y por eso incluimos todas las relaciones, hubo grupos que no querían que consignáramos el femicidio, solamente era para el matrimonio, pero eso escapa a la realidad. Esto se da en parejas, en matrimonio, en convivencias y en exparejas. Yo pienso que es importante que lo sepa la gente, sí, porque es el momento de hacer la denuncia. Así está permitido hacer la denuncia y hay una tipificación y hay una... ¿Te puedo agregar algo más? En el momento que se descubra por los mismos padres a veces. Te quiero agregar algo más, exactamente. Lo puede hacer cualquier persona a la denuncia, no solamente la víctima, la eventual víctima. Y otra cosa que logramos subir a la ley como indicación fue que incluye a los ex cónyuges o ex parejas, porque la mayor proporción de crímenes se da en personas que han sido abandonadas, es decir, donde ha existido una previa separación por celos o por diversas razones. Y este caso de Tamara también dice relación con eso. Aparentemente existía un maltrato anterior. Correcto. Y por esa razón, Tamara, que estaba por tener su guagüita, abandona a su pareja o corta su relación más bien, y él toma esta decisión terrible de asesinarlos a ambos. Bueno, importante recalcar, digamos, tu rol como senadora en ese periodo para aumentar las penas. Fue difícil, y que sepa la gente, fue difícil porque sí, habían hubo algunos harta hombres resistencia, sobre todo, que tenían sí, alguna resistencia. Así es. En tal sentido. Un poco pasando a un tema a lo mejor parecido, es la ley antidiscriminación. Nos preocupa, o a mí personalmente me preocupa mucho, que no haya habido por parte de la centro-derecha, tengo que decir bien directo, una homogeneidad, digamos, en el criterio para determinar la ley de discriminación. Sabemos que hay
personas, que senadores que votaron en contra, lo cual nos duele mucho, nos duele mucho como esencia de partido y como esencia, yo diría, de la centro-derecha, porque la centro-derecha, cuando uno se pregunta por qué, o yo por lo menos me pregunto por qué soy de centro-derecha, es por el proteccionismo de la familia. Yo pienso que es uno de los pilares fundamentales de la centro-derecha, y eso lo ha demostrado este gobierno con todos los proyectos que han salido. ¿Pero qué pasó con el proyecto de la ley antidiscriminación? A mí me pasa lo mismo, Rodolfo, que a ti, y le quiero agregar algo más a tu análisis. Nuestros valores y principios están orientados a proteger a la familia y a la gente, y este es un proyecto para las mayorías. ¿Quién no se ha sentido discriminado en Chile alguna vez? Una mujer, un hombre por su edad frente al trabajo, un joven, una niña por la pinta, que lo rechacen, una persona por su religión. Recordemos que hasta fines de los 90 no existía libertad de culto en Chile. El mundo evangélico era muchas veces perseguido, era discriminado. ¿Quién no ha sido discriminado alguna vez por su opción religiosa, por su orientación sexual? La gente, personas que viven su homosexualidad y la tienen que vivir en forma oculta, y que son muchas veces discriminados en forma arbitraria, despedidos de su trabajo. Hay tantas denuncias a través de los medios de comunicación y no tiene relación con su calidad de trabajador, de buen desempeño laboral, sino que tiene que ver con su orientación. Entonces, además de lo que tú planteas, de que creo que es un rol importante de que el legislador, nosotros como legisladores, protejamos a las personas, quiero agregarte que es parte de nuestro programa de gobierno. Página 150, capítulo Derechos Humanos. Presidente Sebastián Piñera incluye en su programa de gobierno el impulso de leyes de protección a las personas por su orientación sexual, orientación religiosa, orientación política, origen étnico o racial. Es decir, proteger a aquellos que pueden ser víctimas de cualquier tipo de discriminación arbitraria por discapacidad. Claro. Hay gente con discapacidad física o mental que a veces es discriminada. Y desde ese punto de vista, Rodolfo, a mí me dolió mucho, como senadora, como jefa de bancada de los senadores de RN, que de 8 senadores de Renovación Nacional, solo 3 votamos a favor de este proyecto, siendo que era parte de nuestro programa de gobierno, es parte de una necesidad que tiene el país, porque, como te digo y te repito, ¿quién no ha tenido alguna vez en su vida algún tipo de discriminación? Y me parece realmente que a mí me dio harta pena, porque hubo gente incluso de nuestro sector que habló en contra. De la UDI solo 1 senador votó a favor, 7 votaron en contra, y de RN 3 a favor y 5 en contra. Y da pena porque nuestro gobierno se había jugado, además nuestro gobierno se había jugado por este proyecto. Entonces creo que finalmente esto me demuestra una vez más que el mundo y Chile ha cambiado mucho y que los temas son muy transversales. Yo creo que los partidos como están hoy día han dejado de ser muy representativos en cómo representan a la gente que dicen representar. Hay una crisis de los partidos en general, de la cual no escapa al que yo pertenezco, bueno, a Renovación Nacional. Un poco, yo en un medio de comunicación por ahí publiqué algo y mencioné una frase que me gustó mucho del senador Gabriel Valdés, fallecido senador Gabriel Valdés, y que dijo que los senadores o los políticos en general no son políticos representantes del partido propiamente tal por el que fueron elegidos, sino que son representante de la gente. Así es. Y eso es lo fundamental. Yo pienso que a lo mejor hasta el lema a lo mejor de este u otro gobierno de centro derecha tendría que ser eso, la defensa de la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Y eso lo representa toda la legislación que se hizo en pos del postnatal, que lo conversamos muchas veces también en forma privada nosotros. Yo defendiendo también a los prematuros, que a mí me preocupa siempre el tema de los prematuros. Y que los incluimos, son, claro, en que, la ley de postnatal. Que son prácticamente el 7% de los embarazos en Chile. Tuvimos recién en el Congreso de Ginecología y Obstetricia, y es un tema que todavía no tiene solución. Entonces esas personas tienen la guaguita a las 28, 29, 30 semanas y perdían muchas veces mucho de su prenatal, lo siguen perdiendo, pero el postnatal también se les achicaba. Por lo tanto, evidentemente, eso fue un tema sustancial. Entonces, yo pienso que eso tiene que ser refrendado hasta más no poder, digamos, por los logros que se han hecho en este periodo. Ahora, a propósito de la gente que vota proyectos paradojalmente en contra,
Hablemos un poco del tema. Estuvimos juntos el día sábado en un encuentro en Valparaíso que se denomina Aquí Estamos. Se denominó a lo mejor díscolo, que estamos a lo mejor en contra de alguna gente, pero yo pienso que es un punto de encuentro donde estamos manifestando una opinión y tenemos el derecho a emitir una opinión. Donde el presidente del partido, el senador Carlos Larraín, ha hecho siempre aseveraciones, a mi juicio, muchas veces divertidas, pero bastante extrañas. Una vez me acuerdo que habló que la oposición era como un palo con disposiciones, porque no había por dónde tomarla. Después se refirió a Elton John diciendo que le iba a dar leche a su guagua, hablando un poco de los matrimonios entre parejas homosexuales. Dijo una vez que las mujeres eran muy débiles, por eso necesitaban siempre el apoyo de los hombres. Siempre ha tenido frases bastante extrañas, por decirlo menos, el senador Larraín. ¿Cómo el partido, cómo lo ha tomado esto? ¿Cómo tú has sido dirigente muchos años de Renovación Nacional, lo conoces a más no poder? ¿Cómo se ha enfrentado a esta situación? Yo entré hace 24 años a RN, ha sido el único partido político en el que he estado en toda mi vida. Entré siendo una niña a Renovación Nacional, a JRN, la Juventud de Renovación Nacional. Y me duele mucho lo que está pasando, Rodolfo, porque a mi juicio esas frases ni siquiera son divertidas, son hirientes. Hieren en lo más profundo porque implican una descalificación al otro. Yo puedo tener diferencias con la actual oposición, con la Concertación, pero jamás los descalifico. Yo pongo los puntos de diferencia en temas concretos, pero no con descalificación. De hecho, en educación, tú sabes que hemos armado un grupo que se llama el Grupo de los Siete, en los cuales estamos trabajando juntos para regular, por ejemplo, que no exista abuso en materia de ganancia, que es el llamado Correcto. lucro en educación. No se me adelante la Y pregunta, así pero hay la otra ejemplos, era. es que tenemos poco tiempo, Nos queda poco. entonces así hay muchos ejemplos. Entonces creo que cuando ya todo se trata de decir como chiste, pero termina hiriendo a la gente, no me parece bien. Y el encuentro, efectivamente, que este es el segundo encuentro de gente que es la esencia de Renovación Nacional, porque son fundadores, yo te diría que yo lo pondría en positivo. Este no es un movimiento, por lo que han explicado sus fundadores y quienes son los convocantes, ¿eh? Yo soy invitada a estos encuentros, y que fue mucha gente. En nuestra región estaban todos los gobernadores, jefes de servicio, estaban, toda nuestra dirigencia, nuestros diputados, el diputado Rivas, estaban todos allá. La verdad es que esto es un equipo que tiene tres ejes. Primero, que apoya irrestrictamente al presidente Piñera. Segundo, un equipo que apoya su programa de gobierno. Y tercero, un equipo que blinda a los ministros del presidente Piñera. Y quiero, para terminar esta parte de la intervención, solamente decir que lo que hemos visto de la mesa directiva ya desde el año pasado de RN, que es el partido del presidente Piñera, es que hay ataques a los ministros del presidente públicos, hay varios ataques y sacadas de piso al propio presidente al no apoyarlo en sus proyectos. Recordemos el acuerdo de convivencia. Recordemos la ley antidiscriminación, recordemos todas las reformas políticas. El presidente dijo que quiere modificar el binominal. No quiero repetir la respuesta que se le dio de parte de la mesa directiva, que realmente es lamentable. Y además, que apoye el programa de gobierno. Es Correcto. una mesa directiva que no apoya el programa de gobierno. Entonces, este grupo por eso ha levantado la voz, porque es un grupo que apoya al gobierno con fuerza, al presidente Piñera. Porque para tener críticos del gobierno del presidente Piñera hay otros. Hay otro. No necesitamos Al tener un interior. frente interno que esté todos los días tironeando al presidente Oye, Piñera Lili, en las cosas que quiere hacer por Chile. y a propósito de eso, ¿hasta cuándo los autogoles? Yo pienso que una de las cosas que el gobierno ha tenido son los autogoles. Por dar unos últimos, lo del el apoyo a Krasnov, que fue un error comunicacional, todo el tema del ministro de Justicia, que quería que los jueces fueran calificados por sus fallos y que no lo conversó en primera instancia con el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué no hay una... Lo mismo del ministro de Interior, que renunció a 24 horas, fue dicho por el ministro Chadwick que sí, después fue desmentido. ¿Por qué no hay un eje conductor previo que
vaya filtrando, digamos, este tipo de informaciones. ¿Hay algún problema con el ministro de Interior? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por A ver, qué vamos de esto? atrás adelante. El ministro de Interior jamás ha renunciado. Es falso, Falso. absolutamente. Pero es que no hay que estar dando las Es que eso es lo explicaciones. que. Yo pienso que hay que Yo estoy de acuerdo parar contigo al tiro la cosa que las antes de cosas no hay que que. dar, Claro. no hay que estar explicando las cosas que son falsas. Uno no tiene por qué desmentir cosas falsas. Correcto. En segundo lugar, creo que. Y quiero recalcar algo importante. El presidente Piñera ayer dijo, y yo lo apoyo 100%, que nosotros, y yo suscribo lo que ha dicho el presidente Piñera, somos un grupo de gente, un equipo de personas que condenamos absolutamente la violación de los derechos de las personas y los derechos humanos en todas partes, en Chile, en Cuba, en China, donde sea. En esto no tenemos doble estándar, no tenemos doble discurso, porque tal como condenamos la violación de derechos humanos y a quienes han cometido estos delitos que son de lesa humanidad, acá en Chile también los condenamos donde corresponda. Y por lo tanto, lo que pasó es que una asesora de gobierno redactó una carta tipo, esa es la verdad, Esa es la verdad. y redactó una carta tipo y respondió a una invitación que le hacían al presidente Piñera a homenajear a un señor que está Condenado. condenado y cumpliendo Cumpliendo condena. condena por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Las dos Yo pienso que cosas eso es súper importante lo que son dices tú, en el condenables. sentido de que hay una línea común Así es, de de pensamiento. pensamiento, digamos, de rechazo a todo lo que significa. A diferencia, yo me acuerdo de la presidenta Bachelet cuando vino el Dalai Lama y no lo recibió en apoyo, digamos, a China. Así es. Yo pienso que eso era bastante curioso porque China es el país que tiene mayor número, digamos, de atentados contra los seres humanos, de asesinato, de esto Se del violan otro, los digamos, derechos humanos con violación de mucha derechos fuerza. humanos, no hay De derecho a hecho, la recordemos que comunicación. el premio Nobel de la Paz Entonces, estaba encarcelado cuando lo recibió claro, y entonces por era eso te digo un yo, líder chino. aquí se ve a lo mejor un lineamiento más Claro, consecuente, así digamos, es. que lo que hemos visto en el O sea, si pasado. uno es una persona coherente y condena la violación de derechos humanos, la condena venga del lado que venga. Correcto. En esto no hay que tener doble estándar. O la discriminación, venga del Para lado que venga. ir como terminando, porque ya no se nos va acabando el tiempo, quedan como 10 minutos, creo, de programa, un poco menos. De aquí hay como cinco. Hay un tema que yo lo he hecho público y quiero felicitarte, y no con el ánimo, lo voy a decir bien directamente a las cámaras, no por adularte ni por una lisonja, digamos, con algún interés o un doble interés. Yo pienso que tú, Pancho Jorba, el señor Jorba, Carla Rubilar, han tenido una actitud distinta a la que veo en el promedio de otros parlamentarios, otros senadores, otros diputados, en el sentido de la defensa de lo que la gente realmente necesita. Me explico el tema de la educación. Yo pienso que cuando tú levantaste la voz y fuiste criticada, y yo te lo digo francamente, lo escuché incluso en el interior de la Aconcagua, del Valle, Dalili Pérez, con esto está lista. Esa era una de las frases que uno escuchaba porque se estaba manifestando tú contra el lucro en la educación subvencionada y en los institutos de educación superior fundamentalmente. Pero después se demostró que esto es lo que realmente es lo que hay que hacer, digamos. Entonces, ¿en qué pie va ahora este proceso? Ah, no va a quedar entre nosotros, no, para que la gente Sí. lo sepa, pero aquí hay una necesidad, digamos, que ha planteado la concertación de la gratuidad al 70% de los estudiantes más vulnerables. Hubo algunos desencuentros, al principio se estaba apoyando solo al 40%. ¿En qué va eso? Que yo lo leí en la segunda y tú dijiste, el presidente va a otorgar los recursos, lo dejaste ver. ¿Qué va a pasar al Así va final? a ser. Así va a ser. Tal Me gusta como yo entonces. anuncié que el presidente iba a soltar la mano para el postnatal y íbamos a tener cobertura total, así va a ser. Estos son más millones, sí, pues. Mucho Más más. millones. Hoy día, actualmente, en la actualidad, Rodolfo, la cobertura de becas no alcanza el 40%. Así recibimos el gobierno. Así recibimos en materia de educación la cobertura. Y la vamos a subir al 60%. Eso ya es un hecho y eso es algo nuestro, una iniciativa nuestra del gobierno. Y tal como yo lo dije, el presidente lo va a hacer.
Y no solamente eso, yo he pedido más recursos para prebásica, para los jardines Junji e Integra. Yo quiero que haya más cobertura, porque si ahora tenemos un postnatal extendido, yo también quiero que las mujeres nuestras que trabajan, que tenemos un montón de temporeras, mujeres que trabajan aquí en el club, hay un montón de mujeres que trabajan fuera de la casa, porque las que están en la casa también trabajan, pero que trabajan fuera de la casa, dejen con tranquilidad a sus niños, a sus niñas, en salas cunas y en jardines infantiles. Y quiero reconocer que la ley de presupuesto del 2012, los cupos de cobertura son bajos. Ese es un tema que he conversado con el presidente. Exactamente, y también se va a ampliar. Vamos a aumentar la subvención basal, vamos a aumentar la cobertura de las becas, vamos a inyectar más recursos a la educación prebásica. Es decir, hay ejes en los cuales se va a colaborar y es mucha plata. Pero también quiero decir, retomar algo que tú planteaste, y eso va bien. Ojalá que lleguemos a un acuerdo, yo quiero que lleguemos a un acuerdo con la oposición, porque creo que en los temas país, tal como lo hicimos el postnatal, la eliminación del 7% de los jubilados, yo creo que estos son temas país que la gente quiere que se haga bien, un buen trabajo. Y vamos a recibir, yo por eso el primer día destaqué las coincidencias que teníamos con la oposición en lo que nos estábamos planteando. No solamente hay que poner la coincidencia en las cosas negativas, también claro, las cosas positivas. Quiero retomar algo, Rodolfo, que tú planteaste. El lucro es el abuso de la ganancia. Pagar colegios, pagar planilla de directores, la infraestructura, eso no es lucro. El lucro es cuando no se reinvierte en educación y cuando la plata se la llevan al bolsillo. Cuando toda la subvención no va a la educación del alumno, sino que va a cosas personales del dueño del establecimiento. Yo pienso que eso se resume en apoyar, digamos, la educación pública y fiscalizar la educación privada. Obvio, hay que apoyar la educación pública con fuerza, apoyar a los privados que invierten y que tienen, por ejemplo, colegios subvencionados particulares, pero con un buen rayado cancha. Aquí no se va a cerrar ningún colegio particular subvencionado, pero se van a dictar normas claras para que esto sea bien fiscalizado. Y por último decirte que obviamente tanta razón está en lo que el trabajo que hemos desarrollado, que por algo el presidente Piñera y el ministro Bulnes me pidieron que yo integre el equipo de negociación en materia de educación. ¿Pero por qué no se alinean de repente las posiciones? Yo te escuché en una oportunidad y también yo lo apoyé en algunos artículos, en algunos diarios. Yo voy porque se mantenga el 20% del aporte de las grandes empresas en lo que es la tributación. Algunos querían un aumento hasta el 25%, lo cual yo pienso que en este momento no se dan las circunstancias y las condiciones. Pero de repente el ministro de Hacienda dice otra cosa. El ministro Longueira dice una. ¿Por qué no hay? A eso me refería, que tú y algunos que nombré, como Horvath y algunos diputados, han tenido un lineamiento común que comulga con los deseos de las personas y las necesidades más que los deseos de las personas. ¿Por qué ese alineamiento todavía no se ve? Mira, una vez terminada la discusión de ley de presupuesto, que tenemos plazo legal 30 de noviembre, yo espero que una vez terminado esto, tenemos que entrar a una discusión de fondo de una reforma tributaria. ¿Cuáles son, a mi juicio, los ejes fundamentales? ¿Para qué una reforma tributaria? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué patas tiene? Hay que bajar los impuestos a las personas, personales. En Chile son altísimos. Nosotros, todos los que estamos aquí, pagamos mucho más impuestos personales que grandes empresarios. Mucho más, en proporción. Segundo, hay que ver qué hacemos con los impuestos de las empresas. Hay que ver qué hacemos con los impuestos al retiro de utilidades, que ahí hay un gran tema. Hay que ver qué hacemos con las exenciones tributarias. Porque si vamos a recaudar más recursos, ¿para qué son? ¿Para tener más subsidios? A mí me gustaría tener subsidios para la clase media. La clase media, la clase trabajadora en Chile, nunca ha tenido ningún subsidio a nada. Porque la gente con menos recursos, más vulnerable, va a los municipios correspondientes y tiene acceso a algunos beneficios en la red social del Estado. Pero nuestra clase media trabajadora, nuestra clase media, tiene que pagar toda la salud, toda la educación, todo el transporte, todo el vestuario, todo de todo, toda la alimentación, y no hay ningún tipo de subsidio. Entonces, nosotros tenemos que ver bien para qué, en qué forma y de qué manera hacerla. Pero yo al menos ya estoy trabajando en un documento que lo vamos a discutir después de que pase esto de la ley de presupuesto. Mándelo antes, frecuencia 7. Se lo voy a mandar, porque esto va a ser un tema que vamos a discutirlo. No hay que hacerle el quite, hay que entrar a temas necesarios, porque en Chile estoy convencida que se necesita hacer una reforma tributaria. Pero ojo, ¿qué significa una reforma?
hacer un cambio, poner un movimiento para que cambie algo para bien, para algo positivo. Es como una reforma en educación. Hay que mover el sistema, hacer cambios estructurales, pero para que cambie para algo mejor. No, me parece. Mira, ya estamos terminando. Yo quería hacerte una última pregunta. Tú estás igual que en la tele, ¿eh? Tolerancia cero. Ya, la última pregunta. La última pregunta, sí. que estamos en la tele. Es lo siguiente. ¿Qué sueña Lili Pérez para el Valle de Aconcagua? Yo nunca te lo he preguntado. ¿Qué es lo que espera Lili Pérez en 10 años para los Andes, San Felipe, para este valle? ¿Ve la parte agrícola, ve la parte minería? ¿Qué es lo que le gustaría, qué modificaría, qué? ¿Cuál es tu sueño? Yo tomaría una gran decisión si dependiera de mí, porque en esto hay que tener recursos, no basta con decirlo. Hay que tener un diseño, hay que tener los recursos, es mucha plata. Yo convertiría el Valle de la Aconcagua en región. Esa es mi respuesta. Eso es. Porque tú cuando tienes región, obviamente tienes que disponer de todo una autonomía regional, que eso dice relación con muchos recursos, con crear un clúster minero. Ayer estábamos con la gente de Codelco, que desgraciadamente hubo un accidente esta madrugada. Quiero que sepas, hubo un accidente esta madrugada que falleció me avisaron a la 1:30 de la mañana. A la 1:30 falleció un trabajador en Codelco Andina, acá en la provincia de Los Andes. Aquí tenemos un gran desarrollo minero. El proyecto de expansión de Codelco Andina, aquí al ladito, va a ser más grande que Chuquicamata. Sí. Tú lo sabes. Entonces, nosotros tenemos una región que tiene minería, gran agricultura, pesca. Tenemos más costa que la quinta costa, la región costa. Y tenemos, obviamente, minería grande, pequeña. En la provincia de Petorca es pequeña, mineros artesanos. Es decir, tenemos agricultura, minería, pesca. Esta es una región muy rica, artesanía, muy generadora de recursos, turismo, energía también en toda la parte de Puchuncaví, Quintero, Ventana, turismo. Es decir, hay mucha plusvalía en nuestra región. Ese sería mi sueño, pero los sueños estoy un poco en desacuerdo contigo. Yo pienso que los recursos salen cuando el plan es bueno. O sea, cuando uno el tiene plan una plan, bueno. Cuando, primero hay una planificación, después, pero salen los recursos con el plan. Bueno, a mí lo que después me pasa, viene el por ejemplo, proyecto y después vienen los programas. Es que la plata de Val fue creada con patrimonio, el patrimonio de Val fue creado con aportes de la gente de nuestra región, de la región Valparaíso, o sea, la gente de costa y de nuestra región cordillera. Tremendo aporte. O sea, todo el patrimonio actual de Val se generó con el aporte y el trabajo de nuestra gente. Y resulta que ahora tenemos que pelear nosotros mismos que somos de gobierno con el ministro de Economía para que realmente nos den, yo quisiera que nos den todos los recursos para que tengamos ampliación del metro tren hasta la Aconcagua, pasando por la provincia de Quillota, porque creo que hay que hacer, por ejemplo, toda la sanitaria, todo lo que es, perdón, los embalses que tenemos que recién partimos con la tronadura en agosto aquí en Chacrilla. Para el valle, en Putaendo, pero la verdad es que si el patrimonio se logró acá, los recursos, al menos una parte importante de los recursos, tienen que quedar aquí en nuestra región. ¿Qué pasa con lo del casino, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, yo te agradezco infinitamente, te voy a hacer bien franco, tenía como 16 temas que a tocar, creo que alcancé a tocar 3 o 4, te voy a comprometer, Lili, para otro programa, porque en realidad yo pienso que es súper importante tener de primera fuente todo esto que nos han contado, todo lo que viene, cómo se ha luchado, digamos, para que las cosas salgan adelante, uh-huh. Porque no es fácil, tú lo sabes con creces, incluso a lo mejor parte de la salud tuya fue mermada en algún momento por el trabajo constante que has tenido para todos los chilenos y especialmente con la gente del Valle de Aconcagua, así que agradecer tu presencia, tu visita. Te voy a comprometer delante de las cámaras para otro programa, porque o para tres programas, como son 16 temas, estoy tocando tres por programa, a lo mejor nos queda mal. Así que muchas gracias y que te gracias, vaya Rodolfo, muy, pero muy bien. Y un beso. Chao, chao. Grande. Que estén muy bien. Gracias.